El gobierno decidió aplicar un alza general de 0.5% en las tarifas eléctricas para compensar la inflación y ajustar en 2.3% el consumo por encima de los 500 kilovatios hora mes y en 11% a quienes demandan más de 1000 kilovatios. El aumento es exclusivamente para la categoría domiciliaria y se incluirá en la factura de mayo y tendrá una vigencia de 6 meses hasta octubre. Este hecho ya generó el descontento general de la población y en especial de los empresarios, quienes consideran esta medida como exagerada y atentatoria, donde incluso Servicios Eléctricos de Tarija busca revocar esta medida a través del inicio de acciones legales. Ante esta situación, le consultamos a la población si está de acuerdo con el incremento en el costo de la energía eléctrica. Está atentando contra la economía familiar, sobre todo. No sé por qué el gobierno se ha ido por ahí para sacar algún fondo, algo económico, para poder cumplir con el aumento salarial que ha hecho, el doble aguinaldo. Eso influye en que todo sube, sobre todo, ¿no? Incide en otros sectores comerciales. Es atentatoria contra el interés económico de la ciudadanía boliviana. Tomando en cuenta de que no es novedad para nadie de que nuestro país y especialmente nuestro departamento la situación económica es crítica por falta de circulante. Usted como periodista seguramente... No está mal, pero como es poco el porcentaje, digamos, ¿no? De ninguna manera, porque imagínese con la economía que tenemos tan baja hoy en día, realmente todo caro, no nos alcanza para nada, 100 bolivianos es como 10 bolivianos. Entonces a mí me parece una barbaridad que él haya determinado el gobierno esta situación. Yo creo que sería bueno que considere y así que podamos nosotros también estar tranquilos, porque es una preocupación. Lamentablemente Tarija siempre es la que lleva de pagar lo peor, ¿no? Y las amas de casa, la población en sí, porque al gobierno no le afecta en nada, a nosotros es lo que nos... Y los sueldos no suben. No me parece bien, de acuerdo a la inflación de las cosas de la canasta familiar y los salarios, que el incremento no compensa la inflación. El incremento, bueno, debería considerarse, ¿no? Porque sí, las familias tarijeñas han estado reclamando con el tema del consumo, que es muy alto el costo, ¿no? En sí, particularmente a mí me tocó casos que tenemos facturas muy altas, entonces veo que tendría que regularse eso. Si hablemos de los barrios urbanos populares, ¿cuánto pagan de luz ahí? Aumentar esa situación, o sea, entre comillas, que se va a aumentar el sueldo, pero ¿será que les alcanza? O sea, esa también es la pregunta, ¿no? El sueldo que tienen estas personas, ¿será que les alcanza para un aumento de energía? Mañana el aumento a las empresas. Entonces yo pienso que no estamos. O sea, tal vez el gobierno quiera hacerte un sana, ¿no? Con la situación de que te va a aumentar el precio, pero también ahora te vamos a cobrar con diferentes situaciones, en este caso la elevación de la energía eléctrica.